Desde inicio se viene un partido bravo, la última oportunidad de Gallos darle una alegría a la afición y encima un equipo que conoces muy bien. Sí, creo que ya es mucho que no podamos ganar. Creo que estos últimos partidos hemos jugado bien, pero no hemos tenido la oportunidad de llevarnos el triunfo. Y como dices, es un partido bravo, que meten intensidad. Y sí, los conozco bien, son mis ex compañeros, pero aquí es otro rollo y ya tenemos que sacar un triunfo para dárselo a la afición. Tú que ya los conoces, ¿cuál sería la clave para poder robar los 3 puntos y quedárselos aquí? Pues la clave es igual, meter igual que ellos. Creo que ellos están peleando la clasificación y por el ímpetu de querer ir hacia adelante pueden dejar algunos espacios y ahí los podemos aprovechar. Sería mejor ganarles y por ahí dejarlos fuera de la liguilla, ¿no? No, pues como dices, ellos están urgidos, nosotros también estamos urgidos y va a ser un gran partido, tenemos que meterle y llevarnos el triunfo. ¿Están conscientes que muchos de ustedes se están jugando su permanencia de cara al próximo torneo? No solo la permanencia de Gallos, sino la permanencia de ustedes en algún equipo. Sí, partido tras partido se juega la permanencia, como dices, en Gallos y en otro equipo donde pueda, porque si aquí hace las cosas mal, otro equipo no te puede ver, y si hace las cosas mal, también de aquí te pueden echar. Y como dices, tenemos que estar atentos y ganar el partido del sábado. Ante esta situación, la llegada de posibles refuerzos, están entrenando otros por aparte, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Causa preocupación? ¿Les genera algún sentimiento? No, nos causa ánimo, porque vemos que pues, va a haber competencia. Tenemos que echarle todas las ganas del mundo para así podernos quedar. Gracias.